nosotros estamos en este momento limpiando la ciudad y algunos todavía con bombas molotov en pie. O sea, está bien que la gente proteste, pero no puede permitir libre tránsito tanto a los enfermos como a los personal de que trabajan en las instituciones de salud. O sea, imposible, o sea, que tenemos que también doblegar el turno, un turno de trabajo de 6 horas, doblegarlo a 24 horas por estas circunstancias. O sea, si se quieren protestar, o sea, no permita, o sea, permitan el libre tránsito a la personal de salud, a los pacientes, a la ambulancia y todo eso. Pues creo que el método no es el más ideal, pero sí se tiene que buscar otros métodos. Patologías más frecuentes respiratorias por el humo, los asmáticos, nos han llegado varias embarazadas que hemos tenido que trasladar al Hospital Universitario de los Andes. Y el traslado pues se ha hecho dificultoso. Tenemos 2 pacientes fallecidos, no permitieron la entrada de las funerarias a la institución y los familiares tuvieron que sacar en brazos a sus familiares, trasladándolos por todo el trayecto de la avenida la América hasta poder llevarlos a la funeraria. Todo eso nos ha afectado, es lamentable y de verdad que es primera vez en 22 años que nos hemos afectado por esta situación. Ha llegado al colmo que ya tenemos 4 o 5 días donde no se nos ha permitido salir ni entrar las unidades de ambulancia ni poder trasladar pacientes. Mi llamado es pues ya a la calma, a la cordura, si tenemos que reclamar de que sea dentro del contexto, dentro de la Constitución, y bueno, todos tenemos que ser oídos, somos una misma comunidad, calma, vamos a la paz, tranquilidad, y bueno, seguiremos los que quieren reclamar, pero dentro de la Constitución Nacional.